El 6 de febrero de 1992, Ecuador enfrentó a Bolivia en el preolímpico de Paraguay en el Estadio Defensores del Chaco. Ecuador se adelantó en el marcador con un autogol de Juan Carlos Chávez a los 7 minutos de comenzado el partido. Ecuador se adelantó en el marcador con un gol de Ángel Fernández a los 7 minutos de comenzado el partido. 15 minutos después, Mauricio Ramos con un zurdazo empató el encuentro para los bolivianos. Ecuador se volvió a poner en ventaja con otro tanto de Ángel Fernández tras un error del arquero. Pelota en izquierda, aparece Daniel Coronel sin marca, va a entrar al área, va a tirar el centro, viene la pelota por elevación, Eduardo Hurtado, muy largo, clava el chalar, remató, bueno, el arquero falla, Fernández, ahorita gol, 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 Ángel Fernández, el número 8 ecuatoriano, pone la segunda personal, la segunda de Ecuador, demostrando que lo anterior era muy cerca del gol, y esta vez estuvo cerca, falló el arquero Vargas, y la empujó Ángel Fernández, 2 Ecuador, 1 Bolivia, 26 minutos, 10 segundos, cruza la mitad de la cancha, ahora adelante para Eduardo Hurtado, corre el tanque, impide que la pelota se vaya, tiene la marcación, no puede pararlo Sandy, se fue Eduardo, va a tirar al centro, balón hacia atrás, Ángel Fernández, hacia el otro costado para Clever Chalá, fuera del área, va a tirar, tiró, gol, gol, ecuatoriano Clever Chalá, un derechazo a una esquina arriba el arquero, 1.5 metros salida, no llegó, es el tercero ecuatoriano, 3-1, 45 minutos 30 del primer tiempo. Clever Chalá anotó el tercero con un remate desde afuera del área y finalmente Héctor Carabalí sentenció el partido para el 4-1 ecuatoriano. La victoria sobre Bolivia enrumbó la clasificación ecuatoriana al cuadrangular final del preolímpico. Sigue Eduardo Hurtado, se acerca al área, va a tirar el centro, balón hacia atrás, viene ahora para Carabalí, el único hombre, se acerca al área, el segundo, solito, tiró, gol, 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 ecuatoriano, Héctor Carabalí, gran jugada personal, lo había buscado varias veces y esta vez se le dio. Todo el mundo en el camino, sale el arquero Vargas con suave toque a una esquina, pone la cuarta goleada, ratifica la supremacía de Ecuador frente a Bolivia. Corría 1992. La red, atrapados por el fútbol, 102.1.